El poema se titula La espera y dice así: suenan los primeros truenos rompiendo la madrugada. En la casa ya tiembla la vajilla y en la biblioteca a oscuras el poeta se despide uno a uno de sus libros. Manantiales de luz, ¿quién de vosotros podrá sobrevivirme? ¿Acaso serás tú papel finísimo con perfil de oro y seda donde cantan las palabras del profeta? Quizás vosotros, versos de Atalwajad al-Bayati, de Said al-Saglawi, escritos en el barro o sobre el mar. Quizás tú, viejísima epopeya de nuestro pueblo, asolado tantas veces. ¿Quién de todas vosotras, criaturas de mi pobre conciencia, se acordará de mí cuando despierte al tacto de otras manos? ¿Quién recordará los versos que escribí para ella, envuelto en el aroma de vuestras dulces páginas? ¿Quién reservará su voz para gritar a aquellos, los hijos de la ira, que pisen con sus botas los escombros de mi casa ya en ruina, que hasta ayer yo era un ángel, un alado servidor de la palabra, un heraldo de luz que ignoraba el color de la tiniebla? Con vosotros me quedo, con vosotros espero despertarme mil y una noches después de la 14.